Good afternoon, we're here, and this is, ¿cuál es el nombre de eso? Ese es un manto donde se refleja en su totalidad lo que es la historia de Cuba. This right here is an icon painted by the same man who did the icon of El Dolor Cubano, the Cuban pain, or the Cuban suffering, the actual translation. This is Our Lady of Cobre, Our Lady of Charity of Cobre, here. This is painted in 97, no? 96. ¿Cuál fue el año? 1996. This was made in 1996, 1997, right after the visit of the Pope. This is John Paul II down here. We're going to take a better picture after. This right here is the female representation of... La Bayamesa, una representatividad de la mujer cubana en la lucha. This is a representation of Cuba in the aspect of a representation of a woman with justice and with the sword in her hands. This over here is the reflections of the rays of the Holy Spirit coming down upon the Cuban people with justice and liberty for Cuba. And this right here is a picture which you can't see very well. Vamos por encima. Right here, which is the incident of July 17th, where this is a Cuban gunboat. And this here is the ship that they sank and killed the... ¿Cuánta? El hundimiento del remolcador 13 de marzo. This is where they killed the people in the incident of 13 de marzo. This right here represents the youngest person that was murdered was a girl of 6 months old, and this was the sinking of 13 de marzo, the boat. And this is the female representation of Cuba. This is the painting of John Paul II after he went to Cuba. Una representación del Papa Juan Pablo II. Sí, exacto. And this is the Pope blessing the crown. And this is a representation of the Cuban people down here. Las personas levantando la mano en ansia de libertad. These are people raising their hand for the wanting of freedom. Con sus esperanzas puestas en el Papa Juan Pablo. With their hopes that they have in the Pope and in the papacy for them to help them. Pues sus aspiraciones eran que a través de la visita del Papa cambiara la política en Cuba. Because they have the aspirations because of how much the Pope... change Eastern Europe of the same thing possibly happening for Cuba in the very soon future. Y que se hiciera realidad el sueño de todos los cubanos. It's what they hope to be a reality and a dream of all Cubans. And this is Our Lady of Charity of Cobre. And this is the Madonna with the child Jesus. And these are representations of angels, of people right here. This here says, blessings to the Cuban people and the liberty of those incarcerated. Or those in prison. También aquí al lado derecho, como podemos ver, existe una frase escrita, La Patria de Todos, que es el documento escrito por cuatro disidentes del grupo de trabajo de la disidencia interna. Ah, so, con permiso. This phrase is the land of all, which would be which was written by four dissidents, which is a phrase, ¿cuál fue el año ellos hacer eso? Yo no recuerdo con exactitud eso. Pero ese fue en los 90. En los 90, sí. This was made in the 1990s. This phrase here by was the Cuban government. Documento que tuvo gran repercusión. This is ¿cuál? Tuvo gran repercusión. And there was a great repercussion for this phrase. Yes. Y debido a ello, pues bueno, fueron encarcelados. They were in prison for writing this. Marta Beatriz Roque Cabello. And these are the names of the people, sí. René Gómez Manzano. Sí. El hijo de la Roca Calderío y René Gómez Manzano, Marta Beatriz Roque Cabello, Félix Antonio Borne Carcassé y Vladimiro Roca Antunes. These are the names of the four men that were in prison and incarcerated. ¿Cuál fue el tiempo? How long was the prison? Bueno, fueron sancionados a 3 años y a 1 año y medio aproximadamente. Bueno. Y bueno, this is basically the other icon of the man that's from Dolor Cubano, and we just wanted to record this for you to see it. Viva los derechos humanos, ven acá, René, ven acá. Sí. No, precisamente es un bosquejo general que hemos hecho en síntesis sobre la realidad de nuestro acontecer. This is in synthesis, what René is saying. This is a synthesis of what we're trying to do, or the Cuban situation right here. Queremos patentizar una vez más que la representatividad de la calidad del cobre. This was another re-representation of the icon of the... Es como un símbolo de religiosidad del pueblo de Cuba. It's a symbol of the religiosity of Cuba. Donde hemos abogado a nuestra patrona.
that Our Lady, Mary of Nazareth, is our Madonna and who we put hope into. Porque nuestros mártires descansen en paz. Because for the martyrs who now rest in peace. Para que le dé consuelo a los familiares de las víctimas. For a council of grief for those of the victims of murders, the martyrs. Y para que nos dé mayores esperanzas hacia el futuro. And for those to wait for a better and brighter future. Donde podamos poner término al dolor y al sufrimiento de todo nuestro pueblo. And for this to be the symbol to represent an end of the pain and suffering for the Cuban people. Bueno. Y nuestra frase final sencillamente es que vivan los derechos humanos, libertad para el pueblo de Cuba y que no comulgaremos bajo ningún concepto con los que esclavizan a nuestra patria. Nosotros creemos en el perdón, no en la complicidad. Creemos, reiteramos, en el perdón donde exista la confesión, donde existe el arrepentimiento y donde exista la penitencia de los culpables del dolor y el sufrimiento del pueblo de Cuba. Sí. ¡Viva los derechos humanos! Libertad para el pueblo de Cuba. ¿Y tú eres René Montes de Oca? Yo soy René Montes de Oca Martija, ex secretario general del Partido por Derechos Humanos de Cuba, Samuel Martínez Lara in memoriam, afiliado a la Fundación Andrés Sájaro. Además de ello, soy organizador y vicepresidente en el exilio de nuestra organización partidista. Para toda nuestra gente en Cuba, para nuestros hermanos en general, mil bendiciones y que Dios siempre nos guíe por el camino correcto hacia la democracia y a la libertad en Cuba. Qué bueno. Y soy Kentucky Colonel Tomás Parisi, en contra de todos los comunistas y bueno, patria o fuera. Gracias y gracias. Patria y libertad. Patria y libertad. Dios, patria y libertad. Amén. Y gracias por tu atención y pasen buena.